Ya estamos de vuelta, señoras y señores. Vamos a comenzar este segundo tramo de nuestro programa de hoy hablando sobre la romería de San Antonio que se celebrará, Dios mediante, este próximo fin de semana en la localidad del Bosque. Bueno, una celebración esta de la romería que, según los últimos estudios que hay por ahí rondando, tiene aproximadamente cerca de 200 años. O sea, que es una romería bastante antigua en lo que es en la provincia de Cádiz se refiere. Precisamente, la localidad del Bosque fue noticia hace unos 3 meses, ahí por el mes de febrero, porque se llevó a referéndum si esta festividad de San Antonio se mantenía en junio o se cambiaba de ubicación en el calendario. Finalmente, pues los vecinos optaron por mantener la fecha actual de la celebración. Bueno, la romería de San Antonio, que se compondrá de 3 días, 3 días festivos, como son el viernes, el sábado y el domingo, así como el lunes. Lo que pasa es que la celebración en sí, litúrgica como tal, pues se celebra el lunes día 13, es su festividad de San Antonio. Lo que pasa es que las fiestas patronales tendrán lugar el domingo 12 de junio, tendrá lugar la romería. Esta romería, que saldrá a las 11 de la mañana desde la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, e irá hacia Los Cañitos, una zona del bosque conocida como Los Cañitos. Allí, una vez que la imagen se traslada allí en una especie de carreta tirada por bueyes, en la que está compuesto esa pequeña carreta está compuesto por seis varales que están torneados en diversos motivos florales. Pues se traslada la imagen hasta allí, se coloca en una especie de una pequeña capillita que hay allí, y después todos los peregrinos pues disfrutan de un día de convivencia allí entre sus familiares y amigos, hasta que por la tarde regresa a lo que es su parroquia de nuevo. Y al día siguiente, el lunes por la mañana, a las 12 de la mañana, tendrá lugar la procesión de San Antonio en sí por las calles de la localidad del Bosque. Una procesión pues que cuenta con una amplísima participación de todos los vecinos de la localidad. Un paso que va bastante bien esornado, un paso llevado, como se conoce, en andas, son unas pequeñas andas, pero bastante digno, y que la verdad que crea un ambiente bastante bueno en la localidad y digamos que tiene una gran aceptación en lo que es la población. Acompaña la banda de música también. La banda de música, bueno, es una asociación musical, la asociación Juan Aguilar, de esta localidad del Bosque, que es la que normalmente ha ido acompañando en otros años. Y nada, pues eso, que una celebración bastante multitudinaria que disfrutan todos los vecinos de la localidad del Bosque. Precisamente nos vamos a quedar, para que se hagan una idea de esta celebración, vamos a quedarnos con unas imágenes que grabaron nuestros compañeros hace un par de años, imágenes de la romería, no de la procesión, sino de la romería. Así que nos quedamos con esas imágenes y enseguida volvemos en un momento.
hacer el salto a las 11. ¡Rolo! ¿Lo van a sacar? ¡Dale, dale, dale! ¡Mira qué niña más flamenca, más guapa! ¡Viola! ¡Un besito! ¡Hola!
quiero recordar. Guapo, poneros ahí los dos. Thank you.
pues con ese canto de la salve que los romeros de esta peregrinación dedicaban a la imagen de San Antonio, pues vamos a terminar este segundo bloque. Por cierto, decirles que, bueno, que la devoción de San Antonio, que es una de las mayores que hay en toda la península ibérica, pues que me digan ustedes si no tienen algún familiar que se llama Antonio o algún conocido o alguien. La verdad que, y además un nombre muy extendido en nuestra geografía andaluza. Pues como les digo, con estas imágenes ponemos conclusión a este segundo bloque. Nos vamos unos minutos a publicidad, volvemos enseguida y retomamos la última parte de nuestro programa de hoy, de Pascuas a Ramos. Enseguida volvemos, no se vayan.